¡Hola, bravilla! Muy buenas noches. ¿Cómo estáis, mis bravillas, mis bravillos? Estamos en domingo noche. No, me quería que iba a ser Domingo Ramos. Sé que acaba de llegar del trabajo a cenar hace una horita, ¿no? Más o menos. Digo, hoy he estado en el trabajo dándole pe una lata. ¡Sequi! La ¿Qué figurita, dices? la figurita. Y nada, niña, y aquí estamos, que ahora vamos a preparar la cenita, que a ver lo que vamos a hacer de cena. Ya estoy duchadita, como estáis viendo. Huele a champú. Sí. Y niña, ya estoy empezando a recibir los primeros Era regalitos. yo. ¿Ah, lo muestro? No, ¿Lo muestro? no, ¿Lo mostramos? no, ¿No? no. Pues tú también has recibido. ¿Qué? ¡No digas esas cosas! ¡Me recibió! Un regalito. ¿Qué regalito le he Desde hecho? Ah, sí, aquí les ah, quiero verdad, verdad. mandar un montón de besos muy grandes, muy grandes a Andrés. Andrés, Un besito un mala montón leche. de besitos para ti y muchísimas gracias, que me encanta, todo, todo, todo me encanta. Vamos a mostrar a la bravilla lo que nos han regalado aquí. Venga, Venga, sí. bravilla, Venga. venga. Bueno, bravilla, pues mira, os voy a ir mostrando las cositas que nos ha regalado Andrés. Mira, la primera es esta crema que se llama, es que deslumbra, bravilla, se llama Aneu Platinum Dye. Neoplatinum. O sea, ¿Qué te pone es la una crema. cara plateada? Es una crema que define y vale también para el contorno de los ojos, ¿vale? Es una crema de día y os voy a leer que por aquí tengo yo las cositas, el papelito este que trae y pone que esta crema Platinum está desarrollada para ayudar a devolver a la piel lo que necesita, hidratación, firmeza, volumen y elasticidad, Para la cartera ¿vale? no vale, ¿no? No, para la cartera no Porque, vale, como ha sí, dicho, no. para devolver lo que necesita. Ya. Pone que está formulada con la tecnología exclusiva Vital Revive, Revive. diseñada para reestructurar la base de la piel, incrementando los niveles de colágeno para ayudar a reafirmar y potenciar el ácido hialurónico desde el interior de la piel, consiguiendo un aspecto con más volumen y definiendo la apariencia de los contornos del rostro. Y es así, ¿vale? La voy a abrir, maravilla, que está por aquí. Era, Es así, el era. bote es precioso. ¿Qué bote de potinguito más bonito? Esta es la de día. A ver, quita. Mira, De no, día, espérate, hijo, espérate. quítale la Trae capucha, su, léchela. por supuesto, Ay. trae su protección. ¡Oh, qué bien huele! Huele bien. ¿Tú te vas a eso? Hombre, por supuesto. Es que, verá, Judy, yo te digo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero bueno. ¡No es por ti! Te estás colando, ¿eh? Y te vas a quedar esta noche sin Netflix. Que lo sepa, te lo estoy avisando. La que avisa no es traidora. Bueno, sin heladito y sin Netflix esta Sin noche. helar una leche como Sevilla de Grande, una leche. Bueno, Venga, ya sin heladito yo. como siga así. Bravisa, pues esta es la cremita de día que nos ha regalado, ¿vale? De Ahora, la de al día. noche. La de noche es esta, la misma línea, pero la de noche, ¿vale? Aneu. Y si me equivoco? No, la roja de noche y la mora de día. Ya está. Que no es tan difícil. Andrés, muchas gracias. Pone que es Aneu Reversalist, ¿vale? Es de noche. Vamos a Sí, abrirla. yo conozco esas marcas. Bueno, mira, es así, qué bonito. Los botes me Mira. encantan. Son botes de cristal. Muy porruito, muy. Son A ver, dale. preciosos. Venla abriendo que voy a buscar yo el Abre. papelito. O sea, aquí para leerle también a las bravillas Era un poquito. su texto, Su su. protección. Su protector, Ay, sí. mira, ahora, esta que es de noche o de día. Esa es de noche. Que me he manchado. Que me he manchado leche. Ay, la madre que te trajo. Bueno, vamos a ver. Crema de noche. Ahora me voy Acción a. reconstructora, ¿vale? La crema de noche completa e hidrata mientras renueva la piel capa por capa. Devuelve drásticamente el aspecto y sensación de la firmeza de la juventud
y minimiza el aspecto de las finas líneas y arrugas. Pues o sea, te va a devolver la juventud. Me voy a blanquear la cara. Vamos, a ver si me pongo yo más jovencito. Me voy a poner hecho un mal lechito. Yo te quiero como eres, hijo. A mí no me hace falta que tú rejuvenezcas. Eso por cumplir, lo estás diciendo. Pone que el 96% de las mujeres afirmó que recuperó el aspecto de la firmeza de la juventud en su piel en tan solo una semana. El 96%. Eso por aquí. El otro por ciento... Él deja la piel con una apariencia completamente renovada para lucirla notablemente como mira, nueva. He hecho así con la crema, nada más. Escucha, ¿ha visto el pegotito? He hecho sí. Así y se ha secado del tirón. Claro. Vale. Sí, absorbe la crema. Crema quiero decir que algo de lo que estamos mostrando André. Aquí, quien quiera, si alguien quiere probar algo y desea comprarlo por lo que sea, no hace falta que tengáis... si tenéis a un distribuidor o distribuidora Avon cerca, genial, perfecto. Pero si no es así, no os preocupéis porque podéis entrar en la página web avon.es. Ahí podéis ver el largo catálogo de productos que tienen, niña, que son todos productos buenísimos y de buenísima calidad, ¿vale? Y podéis comprarlo por internet y os lo llevan hasta vuestra casa. Quiero decir que a mí no me pagan ni un duro por decir esto, ¿vale? Simplemente queríamos mostrarlo porque nos han hecho un regalito. Yo quería mostrarlo y punto. Pero si es verdad y es cierto que a mí Avon, lo que es cosmética Avon, me encanta. Y por eso lo digo. Y a mí no hace falta que nadie me pague para yo decir algo que me gusta. Punto. ¿Eh? Hay que leer los de eso, los prospectus. Exactamente. Los prospectus. Eso. ¿Se llama? Sí, prospectus. Sí, prospectus. Hay que leerlo. No vaya a ser que... ¡Propetus se da más a ti, Propetus! ¡Se lecciona un camarero! Venga, y ya lo siguiente, muéstralo tú si quieres, Seki. Muéstralo tú por mí si quieres, voy a guardar esto mientras. Esto es... A ver si lo abro esto. Ay, no, ahí. Cariño, puedes dejar la bolsita, mira, hija. Gracias. Esto es un perfumito para la Judith. Me ha regalado se también... Se llama... Perceive. ¿Vale? Yeah. Esto es, niño, un perfume, no es un agua de colonia, no es un eau de toilette. No, esto es un perfume que recomiendo que quien desee comprarla, la use. Es un perfume para la noche, ¿vale? Porque un perfume es fuertecito. Para la noche, para cuando estás de mala leche. Eso y esto. Es. Un perfume, y ¿vale? Ahora, y ahora... El bote es precioso, hasta para ponerlo hasta de decoración y sí. Todo, de verdad, y es muy bonito. Y ahora... Y huele, mira, sé aquí cómo huele, es increíble. Mala leche, no te... Es increíble, huele súper bien. Ahora cuando te olisqué, estarás en vez de vainilla, había que... ¿Cómo se llama eso? Perceive. Perceive. De Avon. A veces. Venga, pero tengo que ensayar eso. Y le ha traído también un detallito, le ha mandado un detallito a Seki también. Mirar para la leche. Ahí está, ahí viene el... ¿Qué es una colonia o perfume, Seki? Es colonia, es de toilette, ¿vale? Huepo huele. ¿Huele? Claro. Ya está, no la te eches un poquito. Mira, huele, hija. Ostras, huele súper bien. Qué bien huele, hijo. ¡Ay, qué bien huele, hija! ¡Sí, aunque estamos camaritas, Judith! ¡No te pongas en rosquita conmigo ahora! ¡Pon en rosquita, lechero! Bueno, ¡bravilla! Pues estos han sido... ¡Qué bien huelo! Estos han sido los detallitos... Mira, Judith, échale huevo ahí, mira. ¡Uy, qué bien huele, niña! ¡Andrés! ¡Ole, muchas gracias, campeón! ¡Muchas gracias! ¡Un besito muy grande! ¡Que...! Estamos sincronizados, parecemos los Power Rangers, vamos a ver. Sois de verdad, es que vamos, sois increíble. Sois increíble. Todos y todas las bravillas y todos los bravillos que tenemos aquí, que como la cara. ¿Qué? No está un poco seriedad que tú, cana serio. A ver, quiero decir una cosa. Desde aquí, yo les quiero mandar un beso muy grande, muy especial, a una persona muy especial. No, esa... ¡A la directora del banco, no! ¡No! Que me has denegado préstamo. ¡Como la ha tenido! Quiero mandarle un beso muy fuerte y muchos ánimos y toda la fuerza del mundo mundial porque es una mujer maravillosa. ¿Quién es? Raquel. ¡Ay! Un beso de verdad. ¿La Raquel? Sí.
que eres... ¿La de los zumitos? Sí. ¿La que es zumito, eh? Sí. Raquel, hija, he estado 3 días. Tanto zumito me he estado. Te cagas rendancito. Porque comí un poco solidito. Y tanto zumito, mala leche. Mira dónde está. Avanza. ¿Cómo me tienes el estomaguito por culpa tuya? ¡Ay! No, no te vayas. No, no te vayas. No, mira. ¡Ay! No. ¡Ay, Judy! Ay, ay, que me he quedado de puntilla como la Barbie. Mira, ay. José, sabe correr, vete. A ver. Maravilla. Raquel, que un beso muy grande, que te queremos un montón y que mucha fuerza, mucho ánimo para ti y para tu familia. Hola, Maravilla. Bueno, pues ya hoy, lunes por la mañana, perdonadnos, Maravilla, porque anoche ya es que estábamos, niña, reventadillo de la vida ya. Y ya no grabamos, entre una cosa y otra no grabamos más. ¿Qué haces aquí? Vaya para acá, que me tienes nerviosa. He salido a andar un poco. ¿Qué has salido? Que no es bueno salir mucho a la calle, sí. Y he salido andando. Ha salido a andar del sofá al baño, del baño al sofá. Uy, mala leche, hay que tirar las piernas porque tu agujeta en el culo. Y he estado ahí 2 horitas sentado y... Pues bueno, Maravilla, ya sí. Hoy, lunes por la mañana, hemos ido a llevar a los niños al cole. Y bueno, yo ahora aquí me voy a poner a hacer algunas cosillas y eso. Y bueno, y antes que nada, os queríamos recomendar un libro, ahora, ¿vale, Maravilla? Ahora la he dado por leer. No, perdona. Bueno, ahora no, ya lleva tiempo leyendo. No, perdona. Lee hasta los códigos de barra. Tú sabes que a mí me encanta leer, niña, me encanta leer. Yo soy mucho de Megan Maxwell, ¿vale? ¿Ese quién es Megan Maxwell? Es ella, no es un hombre, es una mujer. Ah, ¿quién, ¿vale? es Megan Maxwell? Megan Maxwell. ¿Es loca el chumino o no? Quien conozca a Megan Maxwell va a saber de qué van los libros de ella, ¿vale? Megan Maxwell. Bueno, ahí lo dejamos. Y a mí me encanta leer de siempre. No la conozco, no tengo ese gusto de conocer. No, conmigo no la conozca. ¿Por qué? ¿Leche? ¿Qué es mala leche? ¿Es mala leche? Cansancha, leche. Y bueno, el otro día nos regalaron un libro, ¿vale? Es este, ¿vale? Se llama En busca de la ciudad de la luz. Es un libro buenísimo, quiero recomendarlo. Habla sobre el Himalaya, ¿qué más? Aventura. Es un libro de aventuras, ¿vale? Está muy bien, la verdad, ¿eh? Sí. Ya fuera de broma, está muy bien el libro. Habla de la capital del mundo subterráneo, todas esas cositas, ¿vale? Os recomiendo muchísimo este libro. Nos lo ha dedicado, como estáis viendo. Aquí, en este. ¿Dónde? En este. En este. Es que ahí se lo dediqué yo a él. Y él me lo dedicó atrás. Anda, cha. Es broma. Mira, aquí. A ver, y lo de ahí. Quiero decir que es un libro de aventura. Dedicado al canal de Judy Seguí, con cariño. Exactamente. Es un libro de aventura. Es súper entretenido. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Lo vuelvo a mostrar. Podéis encontrarlo, quien esté interesado y os guste el tema de la lectura y tal. Vale. Podéis encontrarlo en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, ¿vale? Y bueno, aquí lo dejo para quien le interese. También este mismo autor también tiene otro libro de poesía, que son preciosas, la verdad. Ahora le pone la foto por aquí, ¿no? Ahora dejaré yo las fotitos por aquí arriba para que veáis qué libros son, ¿vale? Y bueno, dicho esto, ¿tú qué tienes pensamiento ahora de hacer? Yo ahora la siesta obligatoria de cada día, eso es una ley. ¿Qué siesta? A las 10 menos cuarto de la mañana una siesta. Sí, porque entro a trabajar a las 4 y como no me puedo pegar la siesta de por la tarde, me la pego por la mañana. ¿Tú te crees que esto es normal, niño? La siesta nunca se la perdáis, Maravilla, nunca, mientras... Mira, es acelerando el coche, que lo va a partir, leche. Después te quejas y va en autobús a todos lados. Yo no tengo coche y escucho eso y sufro. De verdad, ¿en serio? Bueno, ¿qué? Sigue. Me han salido mi porita. Que eso, que la siesta. Cada vez que podáis desmayarse un ratito, se desmayáis. Hacerme.
Tú haces, va, tú termináis de fregar, de recoger la casa y le decís el maravillo a vuestra pareja. Le decís, a ver, que me voy a desmayar un ratito. Pues aquí hay muchas cosas que hacer para estar tú ahí desmayado. No pasa nada, Judy. Tú te entretienes. Y ahora mientras... Ay, sí, pero después me entretengo yo a partir de las 4. Ya, por eso. Gracias. Gracias. Pero que sí, que siempre que hay que desmayarse un poquito de vez en cuando. Y fuera parte de eso, come bien, eso, con mala leche. Eso. Y beberte tu jarabito. Tu jarabito. Tu heladito, ¿no? Lo que tengo que ganar, quiero ver. Tu cafelito por la mañana. ¡Échame huevo ya! Te cogí el puntito. Tenemos a la Dani en San Cinturón Negro de YouTube. Te cogí el puntito. O sea, ya no, ¿eh? Ya no. Antes me hacía así y me echaba huevo, pero ya me hace ¡plah! Y me deja cao. Como los gorrioncitos. Que... ¿Qué? ¿Qué? Que yo me voy a poner a limpiar, recogerse cosillas, bravillas, que tengo muchas cosas que hacer. Y nada, que ahora luego en un ratillo nos vemos, ¿vale? Cuando ya lo tenga todo hecho. Y vamos a mostrar a ver qué es lo que vamos a hacer de comer. No tengo ni idea. Yo quiero hacer algo ligerito. Yo hoy no tengo muchas ganas de cocinar, Seki. Unas papitas ahí con unas papitas de esta redondita. Si fuera por Seki, comería papas fritas y huevo todos los días. Es que me encanta. Si fuera por él, todos los días, bravilla. Unas papitas ronditas, cortaditas. Con tomatito fritito. Y tres o cuatro huevitos cuajaditos, Judy. ¿Tres o cuatro? ¿Tú no te conformas con uno? Ah, y después una buena merienda, ¿eh? Te como un cacho bizcocho por rubo, de tapar. Tú no puedes, te cogen el trabajo. Ay, ¿tú te crees que allí no meriendo? Hombre. Ya lo sé, que merienda, hijo. Pues ya está. Bueno, bravilla, que ahora en un ratito nos vemos a ver qué vamos a hacer hoy. Que no vamos a grabar limpieza, que vamos. No, no, porque tenéis un vídeo de limpieza, por cierto, que no lo haya visto. Pasaros a ver vídeo de limpieza, que es súper motivador. Y muy entretenido, ¿vale? Seguro que os va a gustar, bravilla. Te cansará de ver a Judy limpiando. Y otra cosa, el pasarse por el canal del Mala Leche, ¿no? Del canal Seki 100%. Que ayer también subió Seki un vídeo. Y salí. Le liamos una a la Judy en la cocina, mi hija y yo. Le liamos una. Ah. Pues nada, que ahí está. Que si las bravillas, los bravillos que se queréis pasar y tal. ¿Vale? Y vamos, que no te prisa en ese canal. Suscribirse si queréis, si no, no se suscribáis, ya está, no puedo decirlo más, ya está. Ya, ¿para qué voy a decir suscribirse? Hacerlo con lo que lo salga del yogui, ya está. Venga, bravilla. Me queda gusto. Ahora nos vemos. Echarro. Bueno, pues mira, bravilla, quiero mostraros una cosa que estaba aquí limpiando el baño y me acabo de acordar, ¿vale? Quiero deciros que anoche probé la crema que os mostramos. Que hemos mostrado a principio de vídeo, ¿vale? Que es esta, ponerse bravilla, que es esta, ¿vale? Anoche probé la de noche y esta mañana, pues bueno, la de día, ¿no? Que me la he aplicado. Bueno, quiero decir que después de haberme aplicado esta crema tan solamente una vez, o sea, esta noche, mira, yo voy a ser clara, yo no entiendo muchísimo, ni soy experta en todos estos temas de las cremas, ni nada de eso, ¿vale? Pero, evidentemente, no, sí sé lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien, ¿no? Yo sí entiendo. Muy hartos maquillajes. Sí, claro. Pero muy, muy harto. ¿Tú no estabas grabando para tu canal? Pero me he venido a este ahora. Tienes que estar meses replicando, niña. ¡Argolla! A mí me da igual. También Goya. Venga, ya. No, eso somos una mala leche, hombre. Sí, venga. Venga, dime. ¡Vamos! ¡Encante aquí! ¡Ah! ¡Ni fea! La crema por rúa es buena, ¿eh? Vamos a ver. Venga. Yo tranquilo, quería... Tranquilo. ¡Échale huevo! ¡Échale huevo! A ver si me deja hablar y explicar lo que quiero explicar. A ver, bravilla, que lo que estás diciendo, yo no soy una experta, yo... Estoy empezando, yo he empezado hace poco con el tema, hace como unos 4 o 5 meses nada más, con el tema de las rutinas faciales, hidratantes y todo el rollo y todo el tema este, ¿vale? Para no enrollarme mucho. Pero como estaba diciendo, sí sé lo que me viene bien, lo que no me viene bien, lo que me gusta y lo que no me gusta. He probado muchas cremas, bravilla, y mira, esta noche tan solamente me la he aplicado una vez, esta noche nada más,
Quiero decir que esta crema es maravillosa. Es maravillosa. Tiene una textura pastosita, que no es de estas típicas acuosas que te deja la piel grasosa, que... ¡Uf! Yo no, porque yo soy de piel mixta, grasa, ¿vale? Yo no soy de piel seca ni nada de eso, soy piel mixta, grasa. Entonces, yo soy muy delicada para las cremas porque yo en cuanto yo me veo una crema que a mí me deja la cara, la piel medio, tú sabes, niña, grasosa, me... Nada, cojo y la tiro, o no la tiro. La regalo, se la doy a alguien, o la uso a sequi y la gasta sequi, ¿no? Bueno, niña, me flipa, me ha flipado. Y quiero decir una cosa también. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Y mi humilde opinión, que cada persona tendrá su opinión, evidentemente. Quiero decir que creo que la marca Avon está muy sobrevalorada. Creo que promocionan muy poco, por lo menos por aquí, por YouTube, la marca Avon. Y pienso, yo que soy consumidora de Avon, que llevo consumiendo cremas de Avon bastante tiempo ya, desde antes de empezar con las rutinas y esto, como he dicho que llevo 4 o 5 meses, pero desde antes, ¿vale? De vez en cuando pues me echaba alguna cremita, me echaba esto, me echaba el otro, bueno. Creo que lo promocionan muy poco. Yo sigo a algún canal, a 2 o 3 canales de cosmética, y nunca he visto a ningún canal promocionar la marca Avon, y yo creo que se debería promocionar más. Probar también la marca Avon, que promocionen la marca Avon, que hay personas que le interesan también este tipo de marca, que yo creo que son buenísimas, que tienen precios para la calidad que tienen. Los cosméticos Avon tienen unos precios buenísimos, que también se pueden comprar los productos por internet, no solo, como dije anoche, por, ¿cómo se dice esto? Sequi, distribuidores, sino también por la página oficial, y te lo llevan hasta tu casa. O sea, por favor, promocionar marca Avon, hay personas que le interesan. Yo como espectadora y seguidora de canales de cosmética, me gustaría ver más productos de esta marca, porque es que aquí en YouTube es que no lo encuentro, la verdad. Por eso yo cada vez que tengo, me hago de algo de Avon, siempre lo digo por aquí, porque es que me gusta muchísimo. Bajo mi punto de vista y mi humilde opinión, lo vuelvo a repetir. Y dicho esto, sigo limpiando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he quedado al lado, ¿eh? ¡Hala! Venga, no, vete con la camisa. Yo no por nada, pero vamos, yo me he quedado al lado. Esta Judy, ¡qué pico! Yo también, yo estoy echando últimamente un piquito de oro que no veas. Pero, Judy, hija. Dime. Tú has dicho Davón, ¿no? Sí, claro. Davón, te deja la cara. ¡Ay! Hombre, lo mismo hay que promocionar de Avon, de Mercadona, de todo. Yo lo que digo es que yo veo que, bueno, que hay mucha promoción sobre cosmética Mercadona, sobre, claro, cosmética Revolution, también, sobre NYX, sobre muchísimas marcas, ¿vale? De ninguna, cosmética. Ninguna nos da un euro, no, ¿eh? A mí nadie, lo vuelvo a repetir, ninguna, a mí no me pagan por decir ninguna. Esto. Lo que pasa es que tenemos que grabar diario y tenemos que... Y yo si pruebo algo que a mí me gusta... Yo lo voy a decir, simplemente, punto. Maravilla, que se me olvidaba que os lo iba a mostrar y se me había olvidado mostraroslo, ¿vale? Mira, os voy a mostrar cómo tengo yo aquí las cositas que voy usando más a diario, del tema de las cremitas, todas esas cosas, ¿vale? Aquí, mira, espérate, le voy a dar la vuelta a la cámara. Mira, maravilla. Aquí tengo, pues bueno, las cremitas del cuerpo, bueno, una gomina que tiene por ahí sequi. Aquí tengo cremitas del cuerpo, ¿vale? Aquí tengo las cremitas de la cara para faciales, ¿vale? Los serums, por ahí tengo serum, los limpiadores faciales, alguna cremita de mano, tengo alguna mascarilla por aquí, tengo las cremitas, ¿vale? Que esta también... La he mostrado en otras ocasiones que me gusta muchísimo. Es buenísima esta crema también.
Y esta crema de aquí es de noche, también es muy buena, que la he mostrado en otras ocasiones. Y esta es de día, que también la he mostrado. Los contornos de ojos, también como veis, tengo muchísimas cositas así de Avon. Los contornos de ojos, los serums, bueno, alguna colonia por aquí de Secchi Mia. Por aquí tengo algunos labiales, veis, por ejemplo, de Essence, los de Mercadona, bueno, varios, ¿vale? Por aquí tengo, pues eso, alguna paletita, tengo los polvos, tengo las BB Cream de Mercadona, algún colorete también de Mercadona. Tengo muchas cosas de Mercadona, porque las cosas de Mercadona me gustan muchísimo también, los productos Mercadona. Alguna paletita más que tengo por aquí, bueno, cositas así. Para eso, niña, para diario, ¿vale? Aquí tengo lo de diario. Tengo la maquinita facial que la uso todos los días, por la mañana y por la noche. Tengo lacas de uñas y bueno, aquí abajo tengo secador, tengo botecitos de alcohol, tengo la plancha del pelo. Esto es, como estoy diciendo, pues bueno, lo tengo así organizadito, pues eso, para las cositas de diario. Y tengo ya los perfumes, los tengo guardados porque lo dije en otra ocasión. Los perfumes los tengo guardados porque es que mi hija se viene aquí, ¿vale? Cuando tú veas que, o sea, cuando yo veo que Ainhoa no está en el salón, está en su habitación, digo, ya está. Ya se ha ido al baño y está allí lía la estantería. Ainhoa se viene para acá y se lía a coger las cosas, se lía a echarse, que si las barras de labio, que si las cremitas, porque es que le encanta, niña. Es que no lo puedo remediar, le gusta mucho. Entonces los perfumes, los tengo que ver. Un día a ver si hago un vídeo de perfumes, de los perfumes que yo tengo, ¿vale? Los tengo guardados pues en mi habitación, en el ropero arriba. Y los voy cogiendo conforme los voy necesitando nada más, ¿vale? Y luego, aquí, bravillas, pues tengo pues eso, más cositas, ¿no? Tengo más botecitos, tengo las espumas, todas estas cositas. Así que nada, y vamos a ver lo que está haciendo Seki por ahí, ¿no? Aquí tengo, niña, el cubo que es que acabo de fregar el suelo. Como veis, mirad qué brillito me deja el producto de, ¿cómo se llama? El flor de cerezo de Mercadona, bravillas. Mirad el brillito en el suelo, me encanta. Mirad qué brillito me deja, me encanta. Y aquí estás, aquí, ¿qué estás haciendo, Sequi? ¿Eh? Mira. Ya no te quitas la gorra para nada, hijo. Te pega todo el día con la gorra puesta. Tengo calentita la carbita leche. A ver, anda, déjame que me siento un poquito ahí contigo. Siéntate aquí, mala leche. No, ahí no, venga. Bueno, bravilla, pues son las 2:30. Seki, Pero hora de jarabito. sí, y hora de que yo me ¿Tú tengo que poner a sabes cocinar qué me ha ya. dicho? ¿Tú sabes qué me ha dicho Benito? ¿Qué? Benito es para matarlo. A Digo, saber, Benito, ¿qué porque pasa? Benito se las trae, Digo, ¿sabes? Benito, ¿qué te pasa? ¿Cómo está hoy? Tiene frío, ¿no? Digo, hoy cuando te duche porque se le ha estropeado el termo. Vaya, ¡uh! Dice, irá a Seki para ducharme. Digo, para ducharte a tu casa. Yo te puedo calentar agüita y va a duchar allí, va a meter tu yogui y anda, lo meto yo, leche. Digo, con que te la. Digo, la. Cuando hace frío hay que lavarse la cara, el pito y la coliflor. Esas son las cosas, lo necesario. Seki, Que te ríe, leche, hay que que. meterse en la ducha y escamondarse. Sí, pero vamos a ver, cuando no hay ganas, porque está uno muy flojito, antes de meterte en la cama, la carita, el pito y la coliflor tienen que estar limpitos. Sea bravillo, bravilla. Siempre. Tú te Siempre. crees, bravilla, tú te crees las cosas que dices. Sí, hombre. Cuando veáis a vuestros bravillos, o los bravillos que estéis viendo el vídeo, las Tú, bravillas. como no te metas en la ducha, te escamón de antes Yo la. no, yo sí, ya puede estar el agua congelada. Pues ya no te metas. Yo no, porque es que no puedo Es que dormir. si no, De no te. verdad, tengo No. eso. Yo un día sin ducharme. Oh my God, excuse me. No, me pica todo. No, me pica todo, no, que No, no yo te no metes en puedo. mi cama, ¿eh? Así que ¿Hablando ya lo leche? sabes. ¿Eh? Digo, eso me van a llamar guarrino de YouTube. Que yo me lavo todos los días el yogui. Pero cuando veáis a vuestra pareja que no tiene ganas. Eso se lo dice, cariño. Lo más necesario
antes de meterte en la cama, la cara, el pito y la coliflor. Eso tiene que estar limpio. Mira, yo muchas veces me río con mi hijo porque, bueno, ya sabes, las cosas de los niños, bravilla. Nosotros tenemos la costumbre de que, bueno, pues mi niño todos los días a diario, todos los días, ¿no? Evidentemente igual que Seki, que yo. Eso sí. A la ducha. Los cuatro a la ducha diario. Eso es. A la ducha, antes de cenar, nosotros nos duchamos, cenamos y luego ya a descansar, ¿no? Bueno, pues muchas veces a lo mejor en fin de semana, a lo mejor que no hemos salido a ningún lado, ahora con esto de que no se puede salir, todo esto, ¿no? Pues a lo mejor cojo y le digo yo a mi niño, venga, nene, porque yo le digo a mi Ezequiel, le digo nene, ¿no? Desde que nació, venga, nene, a la ducha. Y me dice, ¿para qué, mamá? Si yo estoy limpio, yo no salí a ningún lado. Y digo, venga, venga yo para la ducha. No, el pitito ahí tiene que estar limpito. Sí. Y todo. Y el yogui, la coliflor, todo eso tiene que estar buena, limpito. Buena soy yo, vamos. Que va, que va, que va. Hay que ducharse todos los días, niña, y hay que lavarse todos los días. Y si no está el lavafruta, no tiene ganas de duchita. De lavafruta nada, lavafruta que para la coliflor. No, que eso no vale para nada, hay que meterse en la ducha. Vamos a ver, leche, hay alguien, un bravillo, una bravilla, que está un poquillo delicado y yo le digo, vente a la ducha, va para que no. Pues te baile y te da chillis en la coliflor. Que no, hay chillis, que barba, que barga. A la ducha, a escamondarse con jabón del lagarto. Champú. ¡Digas ahí! ¡Que van a coger el jabón del lagarto! ¡Ya va a ver la cámara! ¡Pues se van a poner rojito, yogui, con el jabón del lagartus! ¡Vos digas ahí! ¡Que se van a creer que es verdad! ¡Con el jabón del lagarto! ¿Te imaginas? Entra y está tú con el jabón del lagarto. ¡Eh! ¡Con el del Mercadona, que es muy bueno y huele muy bien, niña! Toma la leche, no, cuida con las cosas que dices, que hay bravillas que toman las cosas a serio y dice. Ya, jabón de lagarto, ha dicho el canal de Judy Seki, dice, pues voy a probar. Y van a poner yogui como una panderetita. Hija. Ay, cállate, que me ríe, se mueve la cámara, Seki. Hombre. Ay, Dios mío. Ay, qué verdad. Pon a bravilla, yo me voy a ir a cocinar ya. Vamos a dejar aquí el vídeo, porque si no se va a hacer eterno el vídeo, no sé ni cuántos minutos lleva, corta. Porque llevamos grabando desde anoche. Corta ya, ¿no? Corta, que ya está bien, que se van a hartar de nosotros las bravillas. Pues sí, sí, bravilla, ¿qué? Ya vamos a dejar. ¿Qué? Que mañana más y mejor, ¿no? Mañana más intentaremos liarla más. ¿Eso es así? Por cierto, hemos estado haciendo un TikTok, que también lo hemos subido a Instagram, bravilla, qué pecha de rey. Un TikTok con una canción de Los Morancos. Los Morancos. Pasarse por Instagram y lo veis, bravilla. Es súper gracioso, de verdad. Es muy gracioso, pero dice una verdad como un templo. Totalmente. Que lo sepáis, ¿eh? Totalmente. Así que es quien no lo haya visto, pasarse por Instagram y lo veis, bravilla. Que nada, que muchísimas gracias un día más, que si es la primera vez que pasas por aquí y no estás suscrito, suscríbete. Dale a like. Activa la campanita. Ay. Comparte, comparte. Que me voy a ir a tomar un jarabito, que es tempranito también. No, no, ahora vamos a hacer la comida. Que sea, pues mira, voy a hacer la comida, yo estoy en la tuya dándole a la sin hueso. Y no. A la sin hueso le voy a dar yo, a la sin hueso le voy a dar yo, que me voy a comer unas aceitunitas con un jarabito, que mi jarabito es mi coacolita, niña. Sí, no te subió. Mientras Seki pela las papas y las fríe. No te subió las aceitunitas. Sí, ahí las he comprado yo. Mala leche. Oye, ¿os gusta las aceitunitas? A mí no hace falta que tú me lo subas, me lo compro yo. La leche. ¿Os gusta las aceitunitas negras? No, a mí no, a mí me gustan las verdes, las aliñadas. Yo de las aceitunitas negras me abro una latita de esas, como comerme un paquete de pizza. Y cuanto más fuertecita sea la aceituna, más buena. A mí me gustan todas las aceitunas, pero las negras me gustan también. Niña, que nos vemos mañana. ¡Mua! Adiós.